contrario. Ralde era el que había tocado después, Dima el que había completado. Estaba metiendo otra vez Roncantia, la tiene Somoza, que había recibido de Rivero. Por aquí aparece Rizzi, allí va Erviti, Erviti, sigue Erviti, aparece Mouche, y este Mouche la pide a Blandi, sigue Mouche, va Mouche, que era Mouche, Mouche para Pochi, Blandi adentro, sí, ¡gol! ¡De Boca! ¡Nico, Nico! ¡Blandi! Boca sigue manteniendo la diferencia. Boca le está ganando a Colón por 1-0. Se le dio finalmente a Blandi, que culmina una muy buena jugada de Boca. Tácticamente abriendo la cancha, como lo está pasando por la derecha su compañero, lo ven a Pochi. Chávez que levanta la pelota, entra libre, sin marca. Le abrió bien los ojos Blandi. Ahí es donde está pasando Pochi Chávez sobre la derecha. Cabezazo impecable de Blandi para poner más Clemente Rodríguez. Por adentro Blandi, por adentro Blandi. Aquí está Blandi de pecho al pase para Mouche, que le quiera parar la de palo. Mouche, 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 Mouche. Blandi, gol. ¡Gol! A los 18, otra vez, Isco Blandi. Boca sigue manteniendo el liderazgo en el campeonato, sigue manteniendo los 6 puntos de diferencia, sigue siendo invicto en el torneo. Boca le está ganando Colón por 2-0. Clemente, que abre siempre la cancha, ahí la toma Mouche, jugada personal, desequilibra a 2-3, ahora un cuarto defensor de Colón, levanta la vista, le entrega la pelota para que Blandi, que bien defiende Mouche, corrió todo el ancho de izquierda a derecha, llegó sobre la parte diestra, emitió el centro para el cabezazo, ahora otra vez